Hello again, students. Please update your cameras. Cameras active, please. Mia, Annie, Nick, Calderon. Bien, start again, but first I'm going to take the list. So, Samuel Ahumada, Alvarado Ramos, Barragán Valeria, presente. Bernal María José, presente. Calderón Brian, presente. Castedo Dan, presente. Celi José, Cortés Sara, presente. Delgado Sofía, presente. Herrera Rafael, Loaiza Nicole, Martínez Belén, Montaña Eni, presente, profe. Moreno Michael, y de hecho, Osorio Nick, presente. Active cámara. Parra Michelle, presente.
Rico, Pablo. Rodríguez, Mariana. Rodríguez, Mariana. Volvió. Rodríguez, Fernanda. Presente. Sara Torres. Trujillo Mía. Creo que Sara Torres tiene excusa porque ella está como en una cita médica. Sofía, Sara Sofía Vega. ¿No vino? Bueno, no vino. Active cámara, Sara. Profe Torres tiene excusa. Sí, sí, gracias, dale. Ya me había informado por acá. Profe, disculpe, no escucho bien. ¿Usted me llamó? Sí, señor. Vale. Velázquez. Y Vélez. Presente. Velázquez no está, no. No volvió. Bien, listo. Continuemos donde íbamos. Bueno, como les decía, primero que todo necesitamos saber el significado y cómo podemos usar estas tres palabras, ¿sí? Bien sabemos que if es como si fuéramos a decir sí, es como si dijéramos sí, unless, que es la que estaba ahí como que no sabían qué era, es a menos que, y when significa cuándo, ¿sí? Entonces, una de estas oraciones puede ser usada como condicional siempre que el sentido de la oración o el contexto de la oración sea correcto en este caso, ¿no? Entonces, ¿sabías que hay poco más de 100 ballenas grises que queden en el Océano Pacífico del Este? Sí, dime. Es que Laura Alvarado sí está, ya tengo que revisar el chat, por favor. Ok. Sí, ya. Ya. Apenas ella entró porque yo la había llamado antes que ella entrara. Ya apenas ella entró, yo la señalé. Bien. Entonces, dice acá. Entonces, hay menos de 100 ballenas grises en el Océano Pacífico hoy. A menos que, unless, a menos que nosotros hagamos algo pronto. Estas ballenas llegarán a extinguirse. ¿Listo? Entonces, la que mejor resalta aquí es unless, por obvias razones. Entonces, subrayenla. Subrayen aquí. Bien, déjenme subrayar. Me toco con la otra. Entonces, unless. Bien, seguimos. Climate change is increasing the temperature of the water. If, unless, before the water gets too warm, the whales will die from a lack of food. Ahí sería if, porque se está aplicando el primer condicional, ¿no? Muy bien, aunque el primer condicional también se puede aplicar con unless, when y before. No olvidemos eso. También se puede aplicar con ellos. Pero, ¿cuál es la que más le da sentido a la oración? Revisemos bien. El cambio climático está incrementando la temperatura del agua. Si el agua llega a ser demasiado caliente, las ballenas morirán por falta de comida. A menos que el agua, no creo que vaya ahí, antes de que el agua llegue a ser demasiado caliente, las ballenas morirán por falta de comida. Entonces, ¿cuál creen que pueda ser ahí? Me suena ahí. Está entre if y before. Me suena before. Entonces, antes de que el agua
Before the water gets too warm, the whales will die from a lack of food. Sí, antes de que el agua llegue a ser demasiado caliente, las ballenas morirán por falta de comida. Entonces, la más opcional acá sería before. Another problem is planet oil exploration. When, before, as soon as. This star, there will be more oil spills. Do you remember what is it, what is, what a, as soon as a means? ¿Se acuerdan lo que significa as soon as? Tan pronto como. Tan pronto como. Sabiendo esto, ¿qué podríamos poner acá como mejor opción? Profe, una pregunta a la anterior. ¿Cuál era la respuesta? Aquí está señalada before. Before. Second es before. Y la tercera. Queda mejor as soon as. Muy bien. Perfecto. Entonces, tan pronto como esto ocurra, habrá más derrames de petróleo. ¿Listo? Bien. Seguimos por acá, dice, we need to stop plans for oil exploration. Necesitamos frenar los planes para la explotación del petróleo. We want to collect a million signatures. Queremos recolectar 1,000,000 de firmas. Unless, as soon as, until we have enough signatures, we will send the petition to the oil companies to ask them to not to start drilling. Ay, ¿qué diría? Unless, as soon as, o until. 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 Hasta que tengamos las suficientes firmas. Muy bien, muy bien. Hasta que tengamos las suficientes firmas, enviaremos la petición a las compañías de aceite. Petróleo. De petróleo. Eso, de petróleo, para pedirles a ellos que no empiecen a excavar. Drilling. Drilling es como ese proceso de meter esas máquinas por allá al fondo para hacer el fracking. Que tanto ha sido controversial aquí en Colombia. Drilling. Sí, que también es como este tipo de escarbación de petróleo. Bueno, seguimos por acá. Dice, after, until y unless. We receive their reply, we will contact government to create an ocean reserve. ¿Qué diríamos acá? After, until, or unless. Lean la frase con cada una de ellas y elijan la que más se les venga a la mente como la mejor coherencia, con la mejor coherencia. ¿Qué decías? Es after. Profe, no es este. Bien, after. ¿Por qué after? María José. Porque ahí están hablando de qué haría yo una vez al recibir. ¿Las firmas? Las firmas, es. Sí, una vez que reciban las firmas, pues el siguiente paso sería hacer algo más. Entonces, por eso dice after. Después de que nosotros recibamos sus respuestas, ¿sí? Empezaremos el contacto con los gobiernos para crear una reserva en el océano. ¿Listo? Vamos con la 6. Dice, join us now. Únetenos ahora. Before, when, if, it is too late. Teacher, when? Before. When? Before. Es before, antes que sea demasiado tarde. Sí, exacto. Sí, mire. O sea, todo esto hace parte de una misma oración. Join us now before it's too late. Before it is too late. O join us now when it is too late. O join us now if it is too late. ¿Cuál encajaría mejor? No sé, es que pues tendría sentido. Uno utilizaría before, sí, claro, si tuviera el will, ¿no?
Únetenos antes de que sea demasiado tarde, pero... En este caso, este verbo it is traduce como sea. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, no hay problema por eso. Entonces, lo más común aquí sería poner el condicional antes. ¿Listo? Yo creo que arriba como aquí va antes, aquí va if. ¿Sí? Que también puede ser utilizada. Yo tenía esa confusión. Pero aquí sí es muy claro que es antes. Únetenos antes de que sea demasiado tarde. Es muy, muy, muy evidente. Bien. Ah, se me había olvidado marcar las anteriores. Dice acá era after. Y acá era we have enough signature. Hasta que nosotros. Until. Listo. Y este de acá yo creería que sí sería if. Listo, ¿cuál? La 4. 4. We want to collect million signatures. Hasta que nosotros tengamos suficientes firmas. No. Aquí es hasta. Until. Sí, porque diría, o sea, sería algo como nosotros queremos recolectar 1,000,000 de firmas. A menos que tengamos un... Sí, no, como que no. O tan pronto como tengamos suficientes firmas, we will send the petition to the... Ah, no, sí, porque aquí la separa un punto. Tienes toda la razón. A ver. Bien. Antes de continuar esto, vamos a hacer rápidamente. Voy a revisar a ver si quedaron todas bien. Sí, para que no hayan confusiones. Profe, entonces, no escuchar lo que está diciendo. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Qué tal? ¿Ya se me escucha? Sí, normal. Listo. Entonces, acá sería, unless we do something, ahí ya es obvio que sería unless, a menos que hagamos algo pronto, estos animales llegarán a extinguir. Si el agua llega a ser demasiado caliente, las ballenas morirán por falta de comida. Aquí sería if. Another problem is planet oil exploration. Tan pronto como esto empiece, there will be more oil spills. Oil spills. No me queda clara la palabra spills. ¿Alguien la buscó? ¿La tiene? Spills, un momento. Derrames. Ah, sí. Cuando esto, también podría ser when, ¿sí? Aquí podrían ser ambas. Yo no le veo diferencia, pero también podría ser when. Cuando esto empiece, habrá más derrames de petróleo. Nosotros necesitamos detener los planes para la exploración. Queremos recolectar 1,000,000 de firmas, a menos que tan pronto como... Ah, sí, tienes razón, María José. Aquí sería tan pronto como. Tan pronto como tengamos suficientes firmas, enviaremos la petición a las compañías petroleras para preguntarles o para pedirles no empezar con las excavaciones. Después de que nosotros recibamos su respuesta, contactaremos con el gobierno para crear una reserva en el océano. Únetenos ahora. Antes de que sea demasiado tarde. We won't stop trying. No nos detendremos. Hasta que haya acción. Until there is action. Muy bien, sí. Sería aquí until. Until there is action. Ya que la habíamos quitado de otra parte, entonces aquí sí diría until. Muy bien. Ahora sí tendría sentido. Ese proceso no es tan fácil, pero bacano porque ahí van aumentando el nivel de inglés al piso. Bien, pasemos al punto 6. Let's check the sixth point. Profe, espera, estamos copiando. Ah, ¿ya no las han escrito? Okay. Sorry. Ok. Escriban solamente los punticos como para que recuerden cómo se usa estos tiempos y estas estructuras de primer condicional.
Profe, ¿qué punto es este? Ese es el punto 5 de la página 83. Vale, gracias. Ready? Entonces, ¿esto se lo tenemos que mandar? Yes. When we finish this, you have to send me this through my WhatsApp. Got it? Okay. Bien. Profesor, qué pena que estaban hablando, que internet se me trabó. Okay. After you have finished this, job, you will send me this through my WhatsApp. Osorio. Okay. Got it? ¿Entendiste? Yeah. Okay. Yeah, maracuyá. Teacher, we have to send this activity to WhatsApp. Yes. Do you need my WhatsApp number? Yes, of course. Wait a second, please. My phone number is 313-224. Yes. C 7076. In English, for number phones, you have to say them number by number. Uno no puede decir 313-222, ¿no? No, en inglés no es común hacer eso. Es común decirlos número por número. Teacher, up to what number do we have to do it? After what number? Let me check the rest of the activity. Then we are going to complete, I think, the page number 84. Talks about second conditional, so we are going to continue doing that. Yeah, if we have the time, if we have enough time, then we have to complete this 6 point. And connection. No, just this 6 point in order to finish this activity for today. Okay. After the five. The fifth point we will make the sixth point, okay? And with that point, we are going to finish this activity. Got it? Ready? Can I raise the teacher, please? What? Excuse me? Ruben, what did you say? Okay, I just said, can I erase the whiteboard? Can I do this? Yes, okay. Okay, and the final point in the point sheets, you are going to complete the second sentences to mean the same as the first sentences. We use 1 to 3 words. We'll be able to help the orangutans if you send money. Unless you send money, we to help the orangutans. We're going to say the same that this phrase, but using the conditionals. Yeah. Por ejemplo, vamos a decir lo mismo que dice esta primera frase, pero escribiéndola acá utilizando la forma en que se diría en
condicional. Por ejemplo, nosotros podremos ayudar a los orangutanes si les enviamos dinero. Si enviamos dinero, si te enviamos dinero. Ahí sería, we will send. You send money. No. If you send money, we'll be able to help the orangutans. Sí, sí, pero miren, es como si aquí solo tuviéramos que completar, porque este es, esto que está diciendo acá es la misma frase, esta de acá, es la misma frase, pero dicha de otra forma. Una pregunta. ¿Able qué significa? Capaz, ¿cierto? Eso quiere decir nosotros somos capaces, o también puede significar nosotros podremos. Sí, sí, sí. Ese es como el futuro del verbo can. Poder. Bueno, entonces acá lo que tendremos que escribir como tal es la misma frase, pero entonces dicha de otra forma. Por ejemplo, nosotros podremos ayudar a los orangutanes si envías dinero. A menos que tú envíes dinero, nosotros ayudaremos a los orangutanes. ¿Sí? O no ayudaremos, yo creo que sería lo correcto decir ahí. Entonces, ¿cómo diríamos eso de no ayudaremos? Unless you send money, we... Won't. Muy bien, we won't help. We won't... Ah, no, podemos escribir, we won't be able. Que sería lo mismo, ¿no? We won't be able. We won't be able. Ahora sí, ¿captan un poco más? ¿Cómo hacer ese punto o todavía perdidos? No me he hecho explicar todavía bien. ¿No? Bien, creo que no. Mire, hay una frase que dice acá, que es la primera, que debe ser reorganizada acá en la segunda. Ya nos ayudan prácticamente con la mitad o más de la mitad de la oración. Pero tenemos que ayudarnos acá poniendo la palabra que falta en el espacio. Entonces, acá decimos, a menos que tú nos envíes dinero, nosotros no podremos ayudar a los orangutanes. ¿Sí? We'll be able to help the orangutans if you send money. Está prácticamente diciendo lo mismo, ¿vale? Pero aquí lo vamos a decir como de otra forma. Miremos el punto B. Dice, we will have to move the orangutans unless deforestation stops. Tendremos que trasladar a los orangutanes a menos que la deforestación se detenga. Deforestación se detenga. Si la deforestación se detiene, nosotros no tendremos que trasladar a los orangutanes. ¿Cómo lo diríamos? Como dijo el profe, nosotros no tendremos o exacto. Tendremos. No, nosotros no tendremos. We won't have to. ¿O tendremos? ¿Qué tiene más sentido decir ahí? No, es no. Si la declaración para, nosotros no tendremos que mover a los orangutanes. Mudarlos. Ah, bueno, listo. Sí, eso. Ah, listo. Entonces, si la deforestación para, nosotros no tendremos, we won't have to move the orangutans. No, Nick, no usamos would porque estamos usando first conditional. ¿Listo? Por esa sencilla razón. Un consejo, ahí de una vez. A mí me gusta decirles este tipo de cosas de una vez. Cuando la siguiente palabra, después del artículo definido, de, comienza con una vocal, esta ya no va a pronunciarse como una D, sino casi como una D. The orangutan. The orangutan. ¿Sí? ¿Podría volver a explicar? Por ejemplo, si nosotros decimos la naranja, the orange. Si decimos el animal, the animal, todo lo que comience con una vocal no se pronunciará como de, sino como di. The orangutans. The orangutans. ¿Listo? Eso es un tip de ahí de pronunciación en inglés.
que es muy teacher. Común. ¿Cómo? Dime. Which are all the page? Está en la página 83. No, all. ¿Toda la página? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son todas las páginas? Las páginas que tienen que mostrar. Que tienen que sacarle las páginas la... que hemos trabajado. Ah, la 83 y la 84. 82 y 83, perdón. Esta que estamos trabajando acá y la anterior a esta, 82 y 83. ¿Me confirman? Vale, vale. ¿Los que tienen el libro? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, acá dice, local people will understand if we educate them. Los lugareños entenderán si nosotros los educamos. Local people won't understand, no entenderán, nosotros los eduquemos. ¿Qué palabra colocaríamos ahí? Come on. If don't we educate them? No necesariamente. Es una de las palabras que vimos anteriormente que podíamos usar en el texto que hicimos. When, after, until, unless. ¿Cuál? Unless. Muy bien, unless. Entonces, las personas, los lugareños o los locales no entenderán a menos que, unless we educate them. We educate them. Perfecto. Y dice la última, unless we do something now, orangutans will become extinct. A menos que hagamos algo ahora, los orangutanes llegarán a extinguirse. Something now, orangutans? If we do something now. Muy bien. Aquí hay una parte que está así. If we do something now, muy bien. Puede ser. If we do, si nosotros hacemos algo ahora, los orangutanes no llegarán a extinguirse. Bien, perfecto, María José. Así sería la expresión acá. Voy a borrar esta partecita acá. Y esto lo voy a pasar para acá. Acá. Y acá. Ahora sí pueden completar estas oraciones. ¿No hay E? No, ¿cierto? Solo hasta la D. Es que ahí no me deja bajar porque se desacomoda todo. Ah, no, sí, solo hasta la D. ¿Estas son todas, profe? Sí, este es todo el ejercicio que vamos a hacer del libro. Después de que terminen esta parte, van a enviarlo, ¿listo? Van a enviarlo ahí a mi WhatsApp. Antes ya sabes, ya se lo puedo mandar, ¿cierto? Yes, of course. Recuerden que esto todo, yo lo reviso. Y es nota de clase. Y si usted no me envía nada de esto, entenderé como que no hizo nada en clase. ¿Sí? Así estuviera en clase, por ahí, incluso con la cámara encendida y todo, entenderé que no hizo nada en clase. ¿Vale? Entonces es necesario enviarlas. Profe, ¿por qué es won't, no era would? Ah, bueno, eso ya se la había respondido. Profe, también puede ser as soon as. Sí, en esta última sí, claro. Tan pronto como hagamos algo, los orangutanes no llegarán a extinguirse, pues no sé si tan pronto como hagamos algo. No tiene tanta coherencia. Es mejor poner el if we do something now. Profe, no se lo voy a poder mandar porque tengo el celular a la mano. Luego, ¿dónde estás? ¿En qué dispositivo? ¿En un computador o en qué? Nick. Osorio Nick. Profe, estoy en un portátil. Bien. Nick, en un portátil hay una opción en la parte de arriba que dice pantalla. Bueno, no dice pantallazo, pero sí dice IMP-PNT. ¿Sí? En esa opción tú le das clic. Así, le das clic ahí y vas a un documento, puede ser de Word, rápidamente. Vas a un documento de Word
Y después de que le des clic al documento de Word, ahí puedes pasar el pantallazo. Esto es un pantallazo que también les estaba enseñando a los chicos. Es esto. ¿Sí? Y ahí ya se puede ver lo que estuvimos haciendo durante la clase. Lo puedes recortar y lo puedes enviar. Para enviarlo, simplemente vas a guardar como una imagen. Guardar como imagen. Y en WhatsApp web lo envías. ¿Listo? ¿Nick? ¿Bien o perdido? O lo puede poner directamente en la parte de los mensajes de WhatsApp web, profe. ¿Cómo así? En vez de ponerlo en un documento de Word, directamente como si fuera a escribir un mensaje en WhatsApp web. ¿Sí? Sí, mejor, mejor. Simple. Entonces, profe, cogemos y ponemos WhatsApp web. Pues ponemos WhatsApp web para los que van a tomar el screenshot, ¿sí? Y vamos a escribir ahí en el WhatsApp web, copiar y pegar. Ah, no, pegar solamente, porque ya prácticamente está copiado. Solamente vamos a pegar ahí. Y ahí ya pega. Ya terminaron esto, ¿cierto? Los que iban a escribir y todo. O al menos le tomaron pantallazo para que pues, después me presenten en el cuaderno o algo. Entonces, solamente era acá. Le daban pegar. Y ahí ya se pegaba como imagen. ¿Sí? ¿Es así, María José? Sí, señor. Y listo. Le dan enviar y ya, Nick. Eso es lo único que tienes que hacer. Ya los que tengan el libro, pues le toman fotos al libro. Profe. Y me lo envían, ¿listo? Profe. Señor. ¿Necesariamente tocaba copiar todo el texto o simplemente A, la respuesta, B, la respuesta y puedes decir cuál era? En este caso, yo creo que sí, sería más. Pues la idea de este punto es entender cómo podemos cambiar una oración que está de forma sencilla por una oración que prácticamente decimos lo mismo, pero de forma como diferente. ¿Sí me entiendes? O sea, la idea de esto no es solamente que ustedes me envíen algo a mí, sino que de verdad lo usen para guiarse de ahí y aprender. Listo, entonces, ya me han enviado harto, chicos. Bien. Bien, bien. Espero que no me envíen los mismos de siempre porque hay algunos chicos que de verdad no tuvieron sino una o dos tareas en todos los trabajos que hicimos que yo les pedí enviar. No hicieron fue nada, algunos. ¿Sí? Entonces, ya les dije, ustedes me pueden escribir ahí a mi WhatsApp interno, me piden la nota y yo se las doy. ¿Listo? Si alguno perdió, pues de una vez le digo qué tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso sería todo, chicos, si ya terminaron de copiar o algo. Profe, no entendí, dice Nick. Nick, lo único que tienes que hacer es ir a la parte donde dice F1, F2, F3, hasta que llegues a F12, ahí hay un avión. Al lado de ese avión hay un botón que dice IMPPNT. Ese es el botón que tienes que oprimir, ¿sí? Si estás en un portátil. Después de que lo oprimes, vas directamente a la página de WhatsApp, o si tú no tienes el libro, si tú no tienes el libro, simplemente tienes que escribir, así de simple. Como han estado haciendo los que no tienen el libro. Nick, porque ahí sí como, pues, no sé a qué le vas a tomar pantallazo. No creo que lo que yo esté haciendo. ¿Listo? Bueno, en todo caso, y ya con esto terminamos aquí, chicos. Nos vemos la próxima clase. Bye, teacher. Thank you. See you later. See you the next week.